Egunen guztioi eta beti egiten dudan bezala eskarrik asko gurekin gaur berriro ere gure pentsaurreko batetara etortzea gatik. Egunon eta gaur etika, humanismoa eta zientzia elkarrizketak zikloaren begarri behatzigarren edizioa orkesten dugu eta nirekin gaur maian Jose Murua Pagola, Donostiako Laboral Kutsabulegoko nagusi burlego nagusiko zuzendaria, Jose Manuel Ladrón de, Bega, de Guevara, donostialdeko osiz gerentea, eta Paulo Eraztegi, donostia 2000 eta masiko fundazioaren zuzendaria. Horren dela bedratzi urte hasi ginen, elkarrizketak ekimen honekin, eta helburu bakar bat zuen, helburu xumea, baino bederatzi urte pasata esan barra daukagu, betedan elburua dela herritarren interesa duten gaiak hausnartu eta estabedatzeko plataforma bat sustatzea. Hori zen helburua eta esan bezala helburu hori lortu dugu. Adituen eta herritarren iritziak eta hausnaketak, zalantzak, partekatzeko foru publiko berri bat jarri genuen abian, orain dela beratzi urte esan bezala, eta gaur beste edizio berri bat aurkeztera etorri gala. Joratuko joratu ditugun gai asko izan dira, bederatzi urte hauetan, bestea beste zientziaren mugatikoak, eriotza, gobernantza berria, hoita bat garren mendeko medikuntza, baloren krisia, depresioa eta bar. Ibilbide luze eta emankorra izan da, partaide ugarik hartu dute, erreferentzizko forua da, gaur egun gipuzkoan egiten diren topagune hauek. Eta nik esan ez bakarrik e, eh, ausunarketa, o eman den ausunarketa, baizik eta bizipenak ere, eta bizipen horiek bizi eta entzuteko aukera izan dugulako. Eta gainera, askotan unkituak ere atera garelako ba, medikuntzaren inguruan egon diren jardunaldiak edo baloretaz edo hezkuntza gaiak jorratzerakoan. Arrakasta, arrakasta are, nik esango nuke behatzigarren edizioa pasata balore, balorazio bate egiterakoan esan genezake gaina jendearen partaietza eta harrerare bikaina izan dela behatzi urte hauetan. Gipuzkoako foru aldundiak berez oso ondo ikusten duen ekimena da eta beraz berriro ere parte hartu nahi du. Urte urte jarraipena emateko ekimen honi eta elkarlanean oinarritutako ekimena delako. Joratzen diren gaie, gaien formakuntza, hobetzeaz gain herri bezala ditugun e, erronkei hobeto ekin diogulakoan gaude eta horregatik egiten dugu horlako e, ekimenak. Aurten gainera pozgarria da ekimen honetara Donostia 2016 proiektua proiektuare atxikitzea. Beraz, e, eragile berri bat oso garrantzitzigua den urte honetan. Ezkertza, e, ezkertza momentu honetan, nik esango nuke, ez nukela bukatu nahi, sarrera hau, ba nire maikidei ezkertu gabe. Hmm? Osi donostialiari, bere profesionalan eskarmentuari esker, elkarrizketa horiek aberastu eta dinamizatzeaz laguntzen duelako, laboral alkutsa bere ekarpenagatik eta proiektua albideratzeagatik, eta Pablo Berastegi donosti Bino eta Maseko zuzendariaren aldetik proiektu hau haintzat hartzeagatik. Eh? Beraz, eh, DNI gure eskerrona, eh, asiera asieratik. Decía nueve años desde que pusimos en marcha esta iniciativa de diálogos con el objeto de promover una plataforma, un foro para la reflexión y el debate sobre asuntos, sobre aspectos, temas que entendemos que interesan a la ciudadanía y que, sin embargo, no había, no había eh, suficientes foros donde poder eh, expresar estas eh, ideas, estas reflexiones. Eh, un foro en el que se encontraban personas interesadas en temática pues diferente a lo que suele ser eh, habitual y además encuentros en donde poder no solamente debatir sino reflexionar sobre cuestiones o sobre temas que entendemos que eran de y que siguen siendo de interés como pueden ser los límites éticos de la ciencia, la muerte, la superación, la buena gobernanza, la medicina del siglo XXI, la depresión, la crisis de los valores, las emociones, la ética, como podéis observar por tanto muchos los eh, temas que preocupan y por tanto foros que son todavía eh, necesarios y en el balance cabe destacar que el recorrido es extenso nueve ediciones ya y además muy intenso la acogida también ha sido muy importante por parte de la ciudadanía que ha acudido a estos eh, encuentros para reflexionar para eh, poder intercambiar opiniones y también formarse formarse como ciudadanos y ciudadanas, en una sociedad comprometida en seguir avanzando, en seguir modernizándose y en dar también respuesta a esos eh, retos que, que tenemos. Y a nosotros nos complace ser cómplices de un foro que posibilita que se conozcan estas eh, perspectivas y que se genere además un debate constructivo entre expertos, protagonistas y el público en general. Se trata, por tanto, de humanizar esta sociedad, se trata de que entre todos podamos también hacer frente a esos retos que, que decía. Y a la Diputación Foral de Guipúzcoa lo que le toca también es participar de este tipo de iniciativas, que lo que tratan es de compartir proyectos, que entre las instituciones y las asociaciones, las instituciones y los agentes que hoy estamos en esta mesa, podamos también enriquecer con este tipo de iniciativas el debate público el debate público para afrontar, insisto, los retos. Y en este sentido, el proyecto Diálogos forma parte también de esa cultura que desde la Diputación queremos eh, impulsar, apostando por compartir, por ese liderazgo eh, compartido y situando, como no, al ciudadano o ciudadana en el centro de ese debate. La vinculación con Donostia 16, en un año que para nosotros es importante, en este construir eh, puentes, el debate, la recogida de ideas. El poder llevar todo eso a cabo en esta iniciativa que este año eh, recoge a 2016 nos parece que es muy importante. Agradecer, como no, a Osídonos que al día por esa colaboración de esos profesionales que participan en este tipo de, de, de iniciativas, que contribuyen a dinamizar y a enriquecer estos diálogos, a la laboral cucha por su contribución y a hacer viable este tipo de, de iniciativas y, como no, también a Pablo. Eh, y voy a dar ya la palabra al director de la oficina central de la laboral Cucha de Donostia, a José Murua Paola para que vaya presentando con detalle el programa que tenemos presentado. Preparado. Esquerricasco. Egonon gustioi. Esquerricasco, Emanuel Laza, Jaunari, es... José Manuel Ladrón de Guevara Jaunariere, eta Pablo Berastegui. Jaunari, gustioi en artean prensa urrecao esquenceko aukera dugulako. Etabaita Eremiasker, Elskarris Ketak, Itzaldi, Ciclonina Orqués Penerá, Etorri Zeretén, Castetari, Gustioy. Para Caja Laboral es motivo de satisfacción haber apostado en su día por la puesta en marcha de esta iniciativa, Diálogos, ya que supone el impulso de un nuevo espacio para dar voz y posibilitar el debate sobre temas que afectan al ciudadano en su vida personal cotidiana. Creemos que Diálogos deja un pozo de humanidad, de valores y de experiencias muy necesarios en los tiempos que vivimos y que ello encardina con el compromiso social que Laboral Cucha mantiene y que añade valor a nuestra actividad financiera. Así quiero agradecer públicamente a las entidades aquí representadas, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a Yossi Donostia Aldea por apostar y seguir en esta iniciativa, y a la Fundación Donostia San Sebastián Capital Europea 2016, el nombre es larguito, por razones que explicaré posteriormente. Como se ha dicho, la idea en diálogos es dar cabida a muy diferentes temas, pero si tendría que definir esta edición... Creo que estos son los diálogos donde vamos a analizar y debatir sobre temas novedosos en este foro, como son la participación y el papel del ciudadano ante las instituciones, la nueva gobernanza, el empoderamiento de la mujer. También nos encontraremos con temas clásicos en estos ciclos, como pueden ser el espíritu de la superación y el dolor, el sufrimiento. En esta ocasión se han programado cuatro encuentros, que esperamos vuelvan a ser también de gran interés. Como ustedes saben, Laboral Cucha y, eh, y Donostia San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura, formalizamos hace unos meses un acuerdo por el que nos constituimos en patrocinador especial del proyecto cultural. Así, apoyamos las iniciativas Desafíos y Diálogos Europeos, dos iniciativas que fomentan la reflexión en torno a temas sociales de trascendencia. Y, además, como muestra de nuestra voluntad de realizar una aportación programática, incorporamos en el marco de la línea Conversaciones de San Sebastián 2016 una de las actividades más emblemáticas que la Oral Cucha llevamos a cabo junto a la Diputación, IOS y Donostia, Nea, Donostia Aldea anualmente, como son el ciclo de diálogos de ética, humanidad y ciencia. Para esta edición especial se han organizado, como decía, cuatro diálogos que se celebrarán todos los miércoles a partir del 11 de mayo y hasta el 1 de junio en el Cursal de Donostia a las 7 y media de la tarde. La entrada será gratuita. Y por, pero por razones de aforo es imprescindible inscribirse previamente en la web www.ciclodiálogos.com. Y ya la semana que viene tendremos la primera charla, el miércoles 11 de mayo, y contamos en la sala Gambara del Cursal con eh, el prestigioso chef de Mugaris, del restaurante Mugaris, Antonio Luis Aduriz, que bajo el título Del error al éxito, un camino hacia la excelencia, nos hablará de las ideas que se plasman en su documental. Campo a través, donde destaca la importancia de la voluntad para alcanzar nuestros sueños. Desde su propia vivencia, Aduriz mostrará en su ponencia las claves para superar lo imposible, una receta plagada de errores, esfuerzos y sacrificio apta para todos los públicos. Y este diálogo será introducido por el doctor Jesús Bañales del Instituto de Investigación Sanitaria, Biodonostia o Aldea. El segundo diálogo, que será el 18 de mayo, correrá a cargo del filósofo y escritor Daniel Inerariti, que disertará sobre cómo se gobernará en el siglo XXI las transformaciones contemporáneas de la democracia. Disertará sobre las nuevas formas de gobierno que, según plantea, él dice, son todavía prisioneras de la forma de pensar propia del mundo en que se formó la ciencia moderna, un mundo mecanicista de casualidades lineales y relativa simplicidad. Daniel Linearitia argumenta que tenemos que aprender a manejarnos en escenarios de mayor inestabilidad a la hora de construir ciudades y sistemas de energía inteligentes, prevención de conflictos, etc., y esto implica que debemos mejorar nuestra capacidad estratégica, concebir de manera menos vertical la relación entre gobernantes y gobernados. Este diálogo será introducido por Javier Masó, que es el jefe de Servicio Médico Especialidad Radiodiagnóstico de OSI, Donostia Aldea. El tercer diálogo será el 25 de mayo. Correrá a cargo de dos grandes de nuestras letras, como son Kirmen Uribe y Andul Erchundi, que compartirán en euskera... Sus reflexiones y experiencias sobre el sufrimiento bajo el título Oñasean Oñasea letren Ispilluan, el dolor tras el espejo de las letras. Analizarán la evolución y percepción que tenemos sobre el sufrimiento y el dolor, desde que éste estaba asociado a enfermedades como la lepra, la presta, etc., hasta nuestros días, donde el aumento de la experiencia de vida ha alumbrado otros conceptos de sufrimiento y de dolor, como son el Alzheimer, el Parkinson. Y nuestra nueva forma de vida ha desarrollado también nuevas situaciones asociadas a la vejez, como son la soledad, el aislamiento, la prolongación de la decadencia física. Y, por supuesto, un debate moral también sobre cómo conjugar la prolongación de la vida con la calidad de la misma y las formas de prolongarla artificialmente. Será introducido este, esta charla por Félix Tubía, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos, también de Dosidón día. Y la última charla será el día 1 de junio. Intervendrán la economista Mari Carmen Gallastegui y la escritora María Sunlanda. Disertarán sobre el empoderamiento de la mujer, aportándonos también sus conclusiones sobre su propia experiencia vital bajo el título «La igualdad es una buena inversión». Ofrecerán su valoración sobre políticas e iniciativas en relación al empoderamiento, como por ejemplo la adopción por parte de empresas y gobiernos, de medidas encaminadas a fomentar la igualdad de género basadas en prácticas empresariales extraídas de la vida real y su repercusión en beneficio del desarrollo económico-social. Esta charla será introducida por Itziar Vergara, médico de atención primaria, investigadora en biodonostia y especialista en cronicidad y envejecimiento. Y esperamos, estamos convencidos de, estos, de que estos diálogos van a ser igual de exitosos y van a despertar el interés que han eh, despertado en ocasiones anteriores y no solo para los que se vean creemos reflejados en estas personas por haber vivido experiencias similares sino porque de estas experiencias es, han aprendido mucho y nos pueden creemos aportar mucho a todos no me queda más que animar a todos a asistir recuerdo que la, entre, la entrada es gratuita pero que pedimos que que haya un, una inscripción previa en el, la página en el www.ciclodialogos.com gracias es que ricasco Señor un angustio hoy, nueve años han pasado ya, efectivamente, desde que juntos iniciamos este camino y no podemos tener más que muy buenos recuerdos de todos estos nueve años. Eh, en, nuestro, en nuestros inicios buscábamos una presencia en la sociedad guipuzcoana, en la sociedad donostierra, más allá de la propia que teníamos entonces como Hospital Universitario Donostia. La sociedad va transformándose, nosotros también. Nos hemos transformado de, anteriormente el Hospital Universitario Donostia, ahora lo hemos ampliado y somos una organización sanitaria en la que integramos también todos los dispositivos de atención primaria de, y llamamos ahora modernamente OSI Donostia Aldea. La sociedad va transformándose, nosotros también vamos transformándonos y para nosotros esta es una magnífica oportunidad de mostrar nuestro compromiso con la sociedad donostierra, con la sociedad guipuzcoana, no solamente en cuanto a la asistencia sanitaria, sino también en la participación con todos mis compañeros de la mesa, bueno, pues de todas estas iniciativas para reflexionar sobre ética, humanismo y ciencia. Creemos que, que esta aportación de todos es también, es francamente favorable. Han presentado muy bien el diputado, ha presentado también muy bien José Murúa. ¿Cómo va a ser el ciclo? Y agradezco. Yo quería aprovechar únicamente para presentar a mis compañeros que van a dialogar con unos ponentes que realmente es, son, es muy sugestivo. Mis compañeros, con ellos creo que somos ya 25 los que hemos participado en ciclos anteriores. Y muy breves palabras para, para contarles que, por ejemplo, Jesús Bañales es un bioquímico, doctor. Es una gran promesa, pero ya es una presencia en la actualidad investigadora de Guipúzcoa, en Biodonostia, el Instituto de Investigación, también enraizado en la sociedad guipuzcoana, pues con muchas alianzas, con muchas estructuras de investigación, también entre con, con la presencia de las instituciones que tenemos hoy en la mesa. Félix Zubía, además de médico, Amber Cholari. Es uno de los impulsores más importantes, una presencia constante en el euskera en las actividades ordinarias de nuestra organización. Él es médico intensivista del Hospital Universitario Donostia. Javier Massó es neuroradiólogo, es un gran profesional que une su actividad asistencial con una tecnología verdaderamente avanzada con unos criterios fundamentales como hablar de la gobernanza. Y finalmente, Itziar Vergara es médico de familia, es eh, integrando también esta nueva organización de la que formamos parte desde enero desde el, del año 2015, Hospital y Atención Primaria, aúna también su labor como médico de familia con la investigación en un ámbito tan importante como es la atención primaria. Yo estoy convencido de que esta edición va a ser también un éxito, como han sido las ocho precedentes, y estamos muy orgullosos de participar con, con mis compañeros de mesa esta mañana. Es que Riggasco. Bueno, Denoye, como ya se ha dicho, estos diálogos entran dentro de una línea que denominamos conversaciones. Y la verdad es que creo que es una de las conversaciones más atractivas y más sugerentes que podríamos ofrecer a cualquier ciudadano de Donostierra y visitante. Desde un primer momento, cuando nos acercamos a Laboral Cucha, buscando ese diálogo entre lo que era la Fundación y una entidad de, de gran peso en la sociedad en vasca y Donostierra, eh, entendíamos que nuestra relación debería ser el fruto de, una, de un diálogo, de una conversación en el que ambas partes se nutrieran y salieran ganando. ¿no? En este sentido ha sido extraordinariamente sencillo y es muy complicado a veces encontrar entidades que tengan esa sensibilidad y esa coherencia a la hora de plantear sus, sus iniciativas. Y el resultado de este encuentro es una, un programa, un conjunto de programas extraordinario, en el que eh, la base de todos ellos, los diálogos europeos, los desafíos... Eh, estos mismos diálogos de ética, humanidades y ciencia, o una actividad adicional que comunicaremos seguramente más adelante, que hacemos en el otoño, eh, tienen que ver con una preocupación por el futuro de esta sociedad y la reflexión, la necesidad de pararnos a pensar. Y me parece que eso es muy gratificante encontrar todavía empresas, entidades que le dedican tiempo a algo tan importante. ¿no? En este sentido, nuestro programa se enriquece de, este, de esta comunicación fluida con con la Cucha, en este caso también además con la presencia de, de, de la OSI Donostialdea, Donostia que nos hace mucho interés, mucho, nos hace mucha ilusión, porque una de las, eh, de las líneas que teníamos que explorar dentro del programa de capitalidad era esa convergencia entre dos formas de cultura que a veces parecen separadas, pero que no deberían serlo tantas, como son la ciencia y el arte. Eh, lo dice Pedro Miguel Echenique habitualmente que son dos formas de conocer el mundo desde metodologías distintas y en este caso convergen muy bien en esta programación porque tenemos grandes especialistas médicos, eh, eh, bueno, eh, investigadores, eh, literatos y creo que vamos a tener una programación muy, muy atractiva. También creo que es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho desde Laboral Cucha eh, por concentrarlas en, todos los miércoles en un espacio de gran visibilidad como es Cursal, para que la experiencia sea plena para todos los que asistamos. Y nada más que dar las gracias a, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque entiendo que ellos también tienen este mismo compromiso, y nos me consta porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, de, de dar continuidad a estas iniciativas y de poner por delante de otro tipo de actividades lo que es la reflexión, lo que es eh, invitar a, a un a a pensamiento conjunto en el que la sociedad y los expertos realmente pueden marcar el camino de lo que van a ser los próximos años. Y yo creo que eso es una labor muy importante y está muy bien que entidades públicas y entidades privadas se junten para hacerlo. Nosotros estamos encantados de acompañarles en este viaje y de darles la visibilidad que, que merece este programa dentro de nuestro espacio de conversaciones. Por mi parte nada más. Mi Esker. Vale. Baiz, vale, baiz, mago, naderarik, esker asko Horren guatarte.